Mira, este es el recorte, según entiendo, de acuerdo con las instrucciones que me dieron Pablo y Sebas. Entonces, una vez se cargan las imágenes, la pila de imágenes, entonces se va seleccionando una por una. Entonces, solo se habilita una, vamos a trabajar en esa. Entonces, voy a hacer la muestra con esta. Entonces, lo primero que hago es seleccionar recortar el personaje, el área del personaje. Entonces, vengo acá a la Quick Selection Tool, la de la mitad. Debo jugar con el ancho del pincel, en este caso con 22, 22, 23, es que ahí he estado trabajando. Entonces comienzo a seleccionar personaje. Listo. Ok, ya lo tengo seleccionado. Entonces ahora voy a arreglarle los pedazos donde tengo que quitarle o agregarle un poco. Entonces hago zoom con el alt y el clic derecho. Entonces quito los pedazos que me sobran. Me mantengo en la línea del cuerpo del personaje. Listo. Continúo con esto. Miro, hago todo el recorrido, no tiene que ser muy exacto porque igual luego vamos a expandir ese recorte. Entonces, pues, espero que no queden protuberancias como extrañas. Es bacano porque el mismo se va como auto cuadrando ahí. Listo, entonces por ejemplo acá hay que agregarle, entonces es solo el clic derecho sin alt, otra vez, clic derecho sin alt, cuando tengo que agregarle y alt cuando le voy a quitar. Listo, entonces ya tengo la silueta de este personaje definida. Ya lo que hago es cambiar la selección, entonces con Shift Command en el Mac y invierto la selección, corto la parte de afuera. Ah, no, perdón. Sí, corto la. No. Primero hago toda la selección. Luego. Ah, sí. Luego vengo. Luego de que tengo seleccionado todo el cuerpo. Luego de que tengo seleccionado todo el cuerpo, entonces vengo a selección, modificar, expandir. Y expando 15 píxeles. Expando la silueta. Luego, entonces, ahora sí, invierto la selección con Shift, Command y en el Mac y recorto esa parte de afuera. Ya vuelvo para volver a la imagen, a la selección, otra vez Shift, Command y ya ahora sí le aplico, modifico el borde a 3 píxeles y luego aplico el filtro gaussiano, el de blur gaussiano de 2 píxeles. Ok, ya con eso quedaría ya y paso, ya pasaría a la siguiente imagen. Eso es el trabajo, ese es el trabajo de recorte.